¿Qué tal? Bienvenidos todos. Vamos a ver el resumen de la jornada 14. Vamos a ver todos los goles que nos dejaron y los resultados de cada partido. Aquí estamos viendo el primer gol por parte de Oliveira del conjunto de Puebla, adelantando al conjunto de Mazatlán. Y luego después viene el penal que comete Viconis muy claro. Y una vez más Ormeño marcando su octavo gol de la temporada en este clausura 2021. El mexicano con más goles. Y luego vendría este golazo de Reyes. Vean, imposible para Viconis. Es un tremendo golazo por parte del conjunto del Puebla. De esta manera se ponía 2-1. Y luego viene para liquidar todo Araujo. Igual en un tiro de esquina. Un rebote. Parece que el balón no va a entrar. Bota, bota y termina. Y vamos con Cruz Azul, que logra una victoria más, 11ª victoria consecutiva en el torneo. Cuando parecía que el partido moría, aparece el Cabecita Rodríguez en el minuto 88, el referente en ataque. De esta manera, Cruz Azul logra batir su propio récord de más victorias consecutivas en liga. Llega a 11 victorias y va por el récord de León y Necaxa con 12. Vamos a ver si lo logra conseguir, por mientras Cruz Azul es el mejor equipo del torneo, sin duda. Y vamos al Estadio Jalisco, el partido de Atlas contra Tijuana. Atlas logra vencer 1-0 con gol de Renato Ibarra al conjunto de Tijuana en una mala entrega de Jonathan Orozco. Renato Ibarra no desaprovecha, sabemos que Jonathan Orozco juega bien con los pies, en esta ocasión se equivocó. Después vendría este penal de Malcorra, que ahora sí Jonathan Orozco logra responder bien. Y después vendría este tiro que también responde muy bien Jonathan Orozco. Después lastimosamente saldría lesionado, ojalá y no sea algo de gravedad. Y vamos al Estadio Azteca en el partido de América contra Necaxa. Necaxa venía de 2 victorias anteriores consecutivas en el Estadio Azteca, una racha positiva, y luego se pondría adelante en el marcador al minuto 39 con este gol de Matías Barragán, pero qué decir con este golazo de Richard Sánchez, tiro libre, quizá el gol de la jornada, sin duda, vean nada más qué capacidad para ponerla ahí. Después vendría un tiro libre muy bueno también de Richard Sánchez para que Giovanni Dos Santos solo logre cabecear y de esta manera darle la victoria al conjunto de las Águilas. Y vamos al estadio BBVA, donde Rayados se enfrentaba al San Luis. Un Rayados con la necesidad de ganar para así poder mantenerse dentro de los 4 clasificados directamente a la liguilla. Ya cuando el partido se hacía grande, Maxi Mesa convertía el gol al minuto 72. Luego viene esta ocasión del conjunto de San Luis que lo desaprovechan y para la fortuna de Rayados, en el minuto 95 se va todo San Luis al ataque y viene Funes Mori solo contra el portero, hace una especie de bicicleta y logra batir la portería de San Luis. Lastimosamente ahí se lo canta el portero y desata una bronca entre el conjunto de San Luis y el conjunto de Rayados, realmente lo molesta. Y vámonos a CU con lo que terminó siendo un partidazo, el equipo de Pumas recibiendo Pachuca, Sosa abriendo el marcador con este golazo imposible para Talavera. Recordemos que es un partido directo por los puestos de repechaje, por ahí por el 11-12, y de esta manera Pachuca parecía que liquidaba el partido con al minuto 75 Eric Sánchez marcó, pero no, el conjunto de Pumas se fue al frente y al minuto 89 con este remate de cabeza logran poner el 2-1. Parecía que el empate se veía lejos, pero en una jugada aquí por parte de Higón se deja caer en cuanto siente el toquecito y es suficiente para que el árbitro marque penal. Aquí está la jugada y Dineno vendría a marcar el gol y a ponerla el 2-2 definitivo en el partido contra el equipo de Pachuca. Y vamos con el partido de Chivas contra Santos, un partido emocionante de muchas llegadas que termina 1-1. Estamos viendo esta jugada de Alexis Vega que conduce el balón desde su territorio, termina definiendo pero va al poste y luego el balón le cae a Saldívar y no le logra dar dirección de portería. Es un error de Saldívar, pero muy bien Acevedo atajando. Luego viene esta jugada de que Chivas parecía que tenía el balón tranquilamente, el Mier termina cometiendo un grave error que termina definiendo el delantero de Santos, que no se vuelve loco y con una muy buena definición. Estamos viendo aquí el error de Mier, donde hasta intenta como que acometer la falta, pero no le alcanza, y el conjunto de Santos se pone arriba en el marcador. Luego viene Antuna, que estuvo muy participativo con muchos centros. Estamos viendo una jugada más de Chivas, que Saldívar nuevamente no logra rematar muy bien. Y luego viene esta jugada que Acevedo otra vez muy bien logra detener, y luego estamos viendo la siguiente jugada igual de Antuna, un centro que Macías no le logra dar dirección de portería, y aquí es donde va a caer, no, o una jugada más del Chicote Calderón que se estrella en el travesaño, increíble, el gol no caía, pero vean nomás este golazo del Canelo Angulo, increíble cómo prende el balón después de un saque de banda, el balón le cae en la media luna, y imposible para Acevedo parar este gol que le dio el empate al conjunto de Chivas. Vean nada más cómo prende el balón.
No, qué calidad técnica para hacer eso y darle dirección. Y vamos con el partido de Querétaro contra Tigres, un partido que quedó a deber, un partido muy aburrido, pero Tigres logra llevarse la victoria al minuto 88 por parte de Diego Reyes en un tiro de esquina. Muy buena victoria para Tigres, ya que estaba fuera de los puestos de repechaje, ahora ya está dentro de los puestos de repechaje, siguen sin convencer, pero ahí está y muy seguramente Tigres va a estar dentro del repechaje. Se fue... Digamos que en el último partido de la jornada el equipo de León recibió todo a Toluca en casa, un equipo de León que cada vez está jugando mejor, cada vez se está consolidando en el torneo, nos está regalando el fútbol que le teníamos conocido de hace un par de temporadas. Primero Toluca se pone adelante, luego viene el conjunto de León con una jugada prefabricada, Steven Barreiro a rematar y gol, son de las jugadas que se practican en la semana, así que el conjunto de León le salió y de esta manera se dio el empate parcial en el partido. Más tarde vendría penal para el conjunto de León, que Mena primero falla, aquí estamos viendo la jugada.